En la que es. Lo reconozco, valoro y respeto. Miércoles 6 de febrero del 2019. Tenemos el día de la semilla cósmica. Oxlajun Khan. El quino día número 104 de los 260 quines, perduro con el fin de atinar, trascendiendo la tensión, sello la salida del florecimiento con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la elegancia. Hoy finalizamos la onda encantada o trecena maya del humano magnético. Trascendemos con la energía de la semilla, siendo conscientes, rompiendo cáscaras que nos limitan. La semilla Khan es el sello solar maya número 4 de los 20 sellos solares. La semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer, llegar a ser lo que realmente es. Para los mayas, la vida, pues, nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para realmente romper esas cáscaras y realmente germinar y llegar a ser lo que somos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas nos han enseñado a ser muy, a buscar mucho la seguridad, constantemente seguridad en todo, y nos limitamos, y la mayoría nos gusta permanecer en una zona de comodidad, de confort, y no crecemos. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento, y toda crisis nos ayuda a salir de esa zona de comodidad. Hoy es un buen día para realmente salir de esa zona de comodidad, de confort, romper esas cáscaras que nos están limitando, germinar. Un buen día para sembrar conciencia y para sembrar la intención de algún proyecto, algo que hemos tenido en nuestra mente contemplando. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos, buscar el mantenernos en esa zona de comodidad, de confort. Todo riesgo que tomamos en la vida tiene costos, pero también tiene beneficios. No hay riesgos con solamente costos. Aprender a poner costo-beneficio para realmente adentrarnos. Khan nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. El tono número 13, numerología maya, las dos barras y los tres puntos cósmicos. Aquí finalizamos esta trecena maya, vamos a empezar la trecena onda encantada de la serpiente magnética. Pero el tono 13 es la trascendencia, es la presencia, son los cambios. Recordándonos que la vida es un cambio continuo, que lo único constante en la vida es el cambio mismo. Trascender especialmente el ego, creencias que solamente nos están limitando, mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. Continuamos en el año de la luna cósmica, sentir las emociones pero no consentirlas, estamos en una purificación emocional. Y nuevamente el tono 13, tono 13 con 13, es la trascendencia, presencia, grandes cambios, aceptar el cambio, trascender creencias que nos limitan y el ego. El alma encarna en un cuerpo físico y es como una película, jugamos diferentes papeles, no perdernos. En la cruz de oráculo hay cuatro energías más que nos ayudan. La energía que nos guía es la energía de la estrella, aquí la tenemos, la Mat, el sello solar maya número 8. La estrella, la Mat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Un buen día para realmente mantener nuestra paz, nuestra armonía, brillar como estrellas. El tiempo es arte,
Estar en un estado creativo nos ayuda, es terapéutico, a mantenernos en el momento presente. Y que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, realmente, ¿verdad? Porque espectado en sombra podemos ser muy dramáticos, nos podemos perder en la película y hacer todo más grandes los dramas de lo que realmente son. Brillar como estrellas. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. El kin análogo, el don del día, es el don del águila. Men, el sello solar maya número 15, aquí la tenemos, el águila. El águila, men. El águila surca por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en el plano terrenal. El águila nos invita a elevar nuestra visión, a cambiar la forma que vemos las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian de forma. Es el servicio planetario, no hay mayor llamado que brindar servicio. Aspectado en sombra, un buen día para aprender a decir no. Una de las mejores maneras para sufrir es el no aprender a decir no cuando lo sentimos. Es imposible agradar a todos, ser asertivos y ser compasivos. El kin oculto, el poder oculto del día, es el poder de la tierra magnética, y la tierra nos invita a conectarnos con la madre tierra, con la naturaleza. Me encanta porque ya empieza a hacerse un poquito más de calor acá en México, y bueno, me encanta siempre andar descalzo, y últimamente he podido estar bien descalzo, porque a veces se enfriaba un poco que pues no se me hacía como muy agradable. Me encanta estar descalzo, pero cuando hace mucho frío, eso no. Y es una conexión, sentimos los beneficios inmediatamente, especialmente cuando hacemos tierra, pero nos enseña, no, ya no camines descalzo, te vas a enfermar, te va a hacer todo lo malo. Prestar atención a las señales, a las sincronicidades. Si estamos en el aquí y ahora, que es el único momento, este video tiene el potencial de cambiar tu vida, una palabra o una frase que te resuene. Aspectado en sombra, podemos sobreidentificar las señales, nos podemos perder en el ego espiritual y podemos estar en el pasado o en el futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación, mantenernos en el aquí y ahora. El kin antípoda es el reto, el desafío de este día, y es el reto de el mago. El sello solar maya número 14, aquí lo tenemos, el mago. El mago Ish nos invita hoy a ser íntegros, la integridad. Un mago es íntegro, hace lo que dice que va a hacer. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. También hay un ego espiritual, aspectado en sombra, podemos buscar reconocimiento, sentirnos especiales, es el ego queriéndose sentir especial y prestar atención. Continuamos en el castillo blanco norte del cruzar, que es el castillo del desapego, del soltar, desapego hasta del desapego mismo, aquello que no soltamos nos somete. Soltar no es decir adiós, es decir gracias, y soltar es dejar ir, es dejar llegar. Y bueno, finalizamos la onda encantada de el humano. Aquí la tenemos. El humano empezamos, ya son 13 días que hemos recorrido, su propósito lo marcó, que es el de las decisiones, tomar decisiones más conscientes, se pueden dar decisiones importantes, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Con el tono número 13, trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca el humano, ser más conscientes de las decisiones que tomamos, tomar mejores decisiones, y lo hacemos a través de la atención que nos brinda la semilla, de romper esas cáscaras que nos limitan, de tomar esos riesgos, de evitar ser tan estructurados. Y bueno, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca una lectura personal acerca de las cualidades energéticas del día en que naciste, acerca de cómo integrar tu dualidad, conocer tus dones, desafíos, tus retos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente.
y un video como este compartiendo información acerca de ti, información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Si te interesa, visita factormaya.com o estoy haciendo, llevando a cabo este domingo 10 de febrero a las de 11 a.m. a 2 de la tarde, hora de México, un curso en internet acerca del Solking. Básico, es un curso básico. Si quieres aprender a las cómo funciona el Solking, conocer las características de los sellos, cuáles son los sellos, cuáles son sus características principales, de los tonos, las cualidades de los tonos, cómo sacar una cruz de oráculo manualmente, cómo sacar un King manualmente, cómo sacar un King guía, cómo sacar un King análogo, que es el don, un King oculto, poder oculto, un King antípoda, cómo hacer una lectura de una onda encantada, de una trecena maya. Básicamente lo que se necesita para tener, o sea, poder hacer una lectura con buena información. Estoy llevando este curso vía Skype. Y bueno, tienes la oportunidad de hacer preguntas, es un curso básico, son 3 horas, te lo recomiendo si estás interesado en conocer más. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino Indakesh. Ayon Hunaku, Eva Maya, Emma Ho.